seres. El 1 de enero de 1801, Giuseppe Piazza descubrió el planeta enano más pequeño dentro del sistema solar, ubicado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Este fue llamado Ceres, en honor a la diosa romana de la agricultura. Inicialmente se le consideró como un cometa, luego como un planeta, y posteriormente fue considerado el mayor asteroide descubierto por el hombre, hasta la creación de la categoría de planeta enano en 2006. En el 2007, la NASA lanzó la sonda espacial Dawn para examinar Ceres, y este próximo viernes 6 de marzo del 2015, Ceres recibirá por primera vez en la historia la visita de la sonda espacial Dawn. La sonda Dawn se dedicará a enviar durante 16 meses imágenes de Ceres para poder estudiar su superficie y entender mejor su origen y evolución. Últimamente Ceres ha dado mucho de qué hablar, luego de que a finales de febrero se mostraran unas imágenes tomadas a una distancia de 46.000 kilómetros del planeta enano, en donde se pudieron ver unos misteriosos brillos. El investigador principal de la misión Dawn, Chris Russell, explicó en un comunicado que los brillos de Ceres podrían tener un origen volcánico, pero prefiere esperar a disponer de imágenes con mayor resolución para poder hacer afirmaciones geológicas. Hasta el momento, estos brillos extraños no se han podido explicar y solo se tienen teorías, pero la NASA aseguró que a medida la sonda se vaya acercando, se podrá tener un mejor panorama. Los mantendremos actualizados con más información sobre los misteriosos brillos de este planeta y sus estudios.